¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. Lunes 21 de noviembre ya estamos aquí en nuestro foro deportivo, en nuestra cita habitual con el mundo del deporte en Telenube y en Contavisión para contarles todo lo que ha acontecido en el fin de semana deportivo para Huelva y su provincia. El Recre no fue capaz de pasar un nuevo empate a cero goles frente a la Olla Lorca. Hizo méritos para llevarse algo más, pero no termina de acertar con la portería contraria y ello le está penalizando y mucho en la presente campaña. Cierto es que había un gran rival en frente, pero también es cierto que al Recre le cuesta un mundo poder hacer goles. Enseguida veremos el resumen y analizaremos el nuevo empate que no permite al Recre salir de la zona de descenso en el día de ayer ante el conjunto murciano. En tercera división, empate del San Roque de Lepe en Castilleja, derrota del Recre B frente al Cabecense. Mal momento también para el filial recreativista. En la división de honor andaluza, la Olímpica dio la sorpresa, ganó en el Luis Rodríguez Salvador a falta de 4 minutos el gol, nada más y nada menos que de Braulio, que le da una victoria importantísima al conjunto de Federico Martínez Gane ante el Cartaya de Manuel Juan Limón, que desde luego frenazo en seco a sus aspiraciones para estar arriba. También perdió La Palma y perdió el Pinzón. Analizaremos la primera andaluza, los dos grupos de la segunda andaluza y en fútbol femenino, por supuesto, también darle la enhorabuena al Fundación Cajasol Sporting por ese empate ante el Transporte Alcaine. No nos olvidaremos en nuestra página polideportiva de repasar la Liga EVA con derrota del CB San Juan, la cuarta consecutiva, y victoria del Club Deportivo Baloncesto Enrique Benítez, victoria del Recre y es la orden en bádminton que sigue incontestable en el liderato, derrota del Pedro Alonso Niño de Muguer, y estaremos también en La Palma con la carrera popular en Ayamonte, con la gala del deporte, y en Valverde del Camino con la prueba que se desarrolló ayer del Campeonato de Andalucía de motocross. Estos van a ser nuestros contenidos en un foro deportivo que arranca ya a continuación. Acompáñennos. Pues comenzamos, como siempre, con la actualidad del decano del fútbol español y con el empate sin goles. En el día de ayer, 0-0 frente a la Olla Lorca. En una mañana lluviosa, la verdad, mañana gris, mañana fea, ello provocó que lógicamente la entrada bajara, aunque hubo bastantes aficionados. Muchos de ellos se metieron en la zona intermedia, zona media alta de la tribuna para intentar no mojarse. En la primera parte sí llovió bastante, en la segunda hubo ciertas fases en las que no llovió, pero lo cierto es que ha sido el primer partido de esta temporada pasado por agua en el nuevo colombino. Estamos en fechas para ello. Ya estamos viendo imágenes del partido, primera aproximación por parte del Recre en las botas de Antonio Núñez y la contestación, ahí está, de la Olla Lorca por mediación de Urco Arroyo. Me gustó este equipo, el murciano, que está, luego lo veremos en la clasificación, en zona de promoción de ascenso y creándole complicaciones. Ahí está la primera jugada polémica. Para mí no hay falta de Iván Aguilar sobre Molo, sobre el central, sobre Antonio López, sobre el central del conjunto lorquino, del equipo murciano, y privó del primer tanto. La verdad que el árbitro no estuvo bien y ese gol le hubiera venido muy pero que muy bien al conjunto recreativista, el tanto de Iván Aguilar. Ahí se le cayó encima, en este caso Iván Aguilar, Antonio Núñez, pero el veterano jugador madrileño, a pesar de que estuvo renqueante durante una serie de minutos, finalmente pudo aguantar hasta que fue destituido, hasta que fue sustituido ya en la recta final del encuentro. La verdad que luego vimos en las imágenes, en la fotografía, le raspó completamente toda la pierna involuntariamente Iván Aguilar con los tacos a Antonio Núñez, gesto de muchísimo dolor. Estuvo renqueante, cojeando durante una serie de minutos, pero afortunadamente el bravo futbolista madrileño, el veterano futbolista del decano del fútbol español, se pudo recuperar. Muchos saques de esquina los que lanzó la Olla Lorca a lo largo del encuentro, y estamos viendo una jugada de estrategia que incluso llegó a impactar en la cabeza de Molo, pero Arturo, que estuvo muy bien, la verdad que Arturo en los 3 partidos que ha estado defendiendo la portería del decano del fútbol español solo ha recibido un gol, el gol que recibió frente al Mérida el pasado fin de semana. Así que Rubén, que va a volver, ya veremos o no, a la titularidad el próximo domingo a las 12 del mediodía, partido que por cierto se lo llevaremos en directo a través de las cámaras de Telenube. Va con empate a cero y con poquito fútbol, salvo los primeros compases, esa ocasión para Antonio Núñez y posteriormente la de Urco Arroyo y el gol anulado a Iván Aguilar, que para mí fue un gol completamente legal. Poco más que destacar
en los primeros 45 minutos de juego. La verdad que la mañana era fría, era lluviosa y los jugadores, los 22 protagonistas, terminaron contagiándose del frío que había en el nuevo Colombino. Comenzó la segunda parte y a partir de aquí la olla Lorca sí empezó a dominar más el juego. Primera internada ahí en el corte de Iván Robles, pelota para, en este caso, Iván Aguilar y apertura para Miguelito. Ahí estuvo la clave del partido. Miguelito, cuando empezó a meterse sobre todo entre líneas, qué calidad tiene el onubense, qué difícil va a ser mantenerlo toda la temporada aquí en el conjunto recreativista. Ahí tenemos también la jugada anecdótica, una paloma que se quedó más de 10 minutos en el larguero de Arturo. Tuvo que llegar el propio Jesús Vázquez a quitar la paloma porque se quedó ahí presenciando el partido durante muchísimos minutos. Fallo ahí en la salida del balón del conjunto recreativista y disparo de Urco Arroyo, aunque muy bien colocado. Ven ustedes cómo la paloma todavía seguida en el larguero de la portería recreativista, lo atajó bien el cancerbero blanquiazul. Y como les decía, la olla Lorca dio un paso hacia adelante, demostró por qué está arriba, empezaron a salir los jugadores importantes y esta cartulina amarilla, la cartulina amarilla que vio Jesús Vázquez, importante. Primero en el partido porque lo condicionó al capitán recreativista, que ya no pudo ir a todos los cortes, y segundo porque cumple ciclo de amonestación y por lo tanto será baja frente al Melilla. El próximo domingo, partido que se lo llevaremos en directo a través de las cámaras de Telenuba y de Condavisión. Aquí está, otra de las claves del partido, la salida de Rubén Mesa en torno a la hora de partido y Miguelito empezó a hacer de la suya. Esta es la jugada más importante del partido. Buena llegada de Miguelito, centro chut de Antonio Núñez y en boca de gol solo ya Rubén Mesa. La verdad que el disparo iba muy fuerte, el de Antonio Núñez, pero a punto estuvo de engancharlo Rubén Mesa y de poner por delante al conjunto recreativista. A partir de aquí fue un toma y daca porque, aunque es cierto que el Lorca no llegó mucho, lo que llegaba sí generaba cierto peligro sobre la portería de Arturo, que dentro de lo que cabe estuvo muy pero que muy acertado. Bien también Iván Robles en el lateral diestro y el Recre dio otro paso hacia adelante. El Lorca fundamentalmente en jugadas de estrategia y estamos viendo un disparo de Ongu que lo sacó con el pecho muy bien Arturo, y en la siguiente jugada, otra jugada polémica, pero yo creo que aquí enseguida lo vamos a ver, estuvo acertado el colegiado de la contienda por anular un nuevo gol al decano del fútbol español. Precisamente ahí está la jugada. De nuevo Miguelito, pase en profundidad y por centímetros estaban fuera de juego Rubén Mesa, que luego marcó un auténtico golazo, que bien la embolsó con el pecho y la empaló con pierna derecha. Él decía que no, pero vista la repetición estaba en fuera de juego. Ahí estamos viendo el cambio de Antonio Núñez, a falta de 10 minutos para el final. Aguantó incluso con el golpe que había recibido en la primera parte de su compañero Iván Aguilar, fue sustituido por Antonio Domínguez, se llevó la ovación de la mañana, porque el partido, recuerden, fue en la matinal de ayer, pero el Recre a partir de ahí, aunque lo intentó, sobre todo con un Miguelito estelar, Miguelito está en estado de gracia, pase magistral para Rubén Mesa, no llegó por centímetros de nuevo el delantero extremeño del conjunto recreativista, que no estuvo acertado, pero que desde que salió él al terreno de juego, cierto es que el Recre sí generó mucho más peligro sobre la portería del conjunto murciano, que terminó llegando, que terminó sobre todo intentándole generar peligro también a la portería de Arturo. Buen centro ahí de Ongu, pero demasiado alto sobre la cabeza de Chumbi. Menos mal que a Chumbi, al goleador que lleva 7 o 8 goles, si mal no creo, en la presente campaña, no se le vio ayer por el nuevo colombino y estamos ya en los últimos segundos. Ahí estamos viendo cómo el colegiado de la contienda decretaba el final del partido. Al final, empate sin goles, el Recre hizo méritos para llevarse la victoria. Para mí, el gol legal en el minuto 15 de juego de Iván Aguilar tenía que haber subido al marcador. Ahí estaba dialogando Jesús Vázquez, el capitán del conjunto recreativista, con el colegiado, con el auxiliar y también saludando a los jugadores del Lorca, y así finalizó el partido en el día de ayer, en la matinal de ayer. Como les decimos, día lluvioso, día frío, día gris, y el Recre que se quedó una vez más sexto, empate sin goles de la presente campaña. Pavón tuvo que dirigir de nuevo el partido desde la grada, ya van 5 jornadas consecutivas, sigue sin haber acuerdo con Alejandro Ceballos. Mañana en nuestro foro Recre tendremos a Rafa de Vicente, a uno de los futbolistas de la primera plantilla, con nosotros en el análisis habitual que todas las semanas
semanas en nuestra tertulia analizamos del decano del fútbol español. Pero no fue Rafa de Vicente el que apareció por sala de prensa. Pavón todavía no lo puede hacer, por lo tanto no actúa como primer entrenador. Lo es, pero no puede actuar públicamente como máximo responsable del cuerpo técnico, y volvieron a aparecer dos jugadores de la primera plantilla recreativista. Entre ellos, Arturo, el portero, que destacó que el resultado fue injusto y que su equipo, el Recre, hizo más méritos para llevarse la victoria. Sí, el empate creo que sabe a poco, porque como la semana pasada también tuvimos muchas ocasiones, el equipo está en línea ascendente, estamos creando muchas ocasiones, no están entrando. Hoy creo que hemos tenido también más ocasiones de ellos, el gol que han anulado, que me dicen que no es fuera de juego también. No sé, creo que hemos sido en parte un poco superiores en ocasiones, no en juego quizá no, pero en ocasiones sí. Y nada, un empate que hay que hacer bueno la semana que viene. Un Arturo al que decíamos anteriormente que la verdad ha cumplido con creces su labor tras los tres partidos sancionados después de ser expulsado en el Ejido. Rubén Gálvez, Arturo ha tomado la portería del conjunto recreativista ante la Roda, ante el Mérida y en el día de ayer frente a la Olla Lorca, y la verdad que ha estado a muy buen nivel. Se le ha puesto difícil a Rubén Gálvez, aunque a priori todo parece indicar que Rubén volverá a la portería el próximo domingo frente al Melilla. Pero el chaval estaba contento, sobre todo tres partidos, un solo gol, no está nada mal. Hice dos partidos a cero y el otro día en Mérida también estuve a punto de dejarla a cero, me encontré bien y nada, la semana que viene ya Rubén está disponible y el míster tendrá que decidir. Y una de las novedades en el once recreativista fue la presencia del central canario Ubay Luzardo, que se le notó algo falto de ritmo, pero debutó en el nuevo colombino. Él reconocía el empate insuficiente del Recre en el día de ayer ante el conjunto murciano. Ha sido un partido que yo pienso que merecemos un poco más. El empate pues no es justo para nosotros en la situación que estamos ahora mismo, pero bueno, todo lo que sea sumar pues es positivo, ¿no? Un Recreativo de Huelva que no sale de la zona de descenso. El punto favorece más, está claro, a la Olla Lorca que al Recreativo de Huelva. Un Lorca, luego lo veremos en la clasificación, sigue en la zona noble, mientras que el Recreativo de Huelva continúa en la zona de descenso. Es complicado, ¿no? Estar en una situación complicada, pero bueno, sabemos que estamos trabajando bien. Llevamos tres semanas con el míster trabajando bastante bien, sobre todo a nivel defensivo. Lo único que a nivel atacante pues no estamos teniendo la suerte de cara al gol, ¿no? Esperemos que llegue lo más pronto posible e intentar pues sumar los tres puntos que nos hacen falta, ¿no? Los jugadores del Recre, lógicamente, no estaban satisfechos con el empate en el día de ayer frente al conjunto murciano, todo lo contrario que el técnico del Lorca. Lo cierto es que yo denoto demasiado conformismo en los equipos que vienen aquí al nuevo colombino. Está claro que llegan a un gran campo, que se enfrentan por nombre a un gran rival, pero el Recre está demostrando que no está esta temporada a la altura de los mejores de la categoría, ni por asomo, porque está en zona de descenso. Pero el resto de los rivales siempre vienen con mucho respeto aquí a Huelva, y un empate siempre lo dan por bueno, y ayer también lo dio Julio Algar, el técnico del Lorca. Yo creo que al final el empate es justo, yo creo, y bueno, y el primer tiempo quizás no hemos estado todo bien que quisiéramos, y bueno, y el segundo ya hemos entrado mejor en el partido, y bueno, yo creo que al final un punto en este campo y ante este rival, está claro, nosotros que tenemos que ir a ganar todos los partidos, pero bueno, en definitiva es un rival que es muy complicado y que no es normal que esté en la posición en la que está, ¿no? Un Lorca que sigue haciendo una grandísima temporada en la zona noble, tercer clasificado entre los mejores de la categoría, puntito a puntito y luego amarrando las victorias en casa. Ojo que este equipo apunta muy alto en la presente campaña. Sí, yo creo que sí, yo creo que no nos tenemos que equivocar, ¿no? Está claro que, como digo, siempre hay que ir a ganar a todos los campos, pero también hay que tener un respeto al rival, ¿no? En este caso, que es un equipo con buenos jugadores y que, a pesar de la situación en la que está, pues bueno, pues es muy complicado, ¿no?, puntuar y saber valorar y seguir sumando, siempre bueno, y hacerlo mejor todavía en casa, ojalá sea así, con los tres puntos, ¿no? Pues ahí estaban las declaraciones de los protagonistas. Como le hemos dicho, Pavón todavía no se puede sentar en sala de prensa, a ver si se termina de desbloquear la situación esta semana, pero cada vez esto está más enrevesado con Alejandro Ceballos, y las declaraciones también de Arturo, Ubay Luzardo y Julio Algar. Vamos a recordar concretamente los resultados de la 15ª jornada de Liga en el grupo cuarto de Segunda División B, un partido que se adelantó el sábado: Jumilla 3, Granada B 2, mismo resultado para el domingo
domingo, Mancha Real 3, Elegido 2, Córdoba B1, La Roda 1, el empate sin goles, único partido de la jornada que se quedó sin goles entre el Recre y el Lorca, Balompié y Calinense 2, Melilla 1, Extremadura 0, Cartagena 2, Murcia 2, Jaén 0, Linares 0, Mérida 1, Villanovense 1, San Fernando 0 y el empate a 0 también, otro partido, concretamente el sanluqueño Marbella, un Marbella que ha perdido fuelle en este mes de noviembre, se ha venido abajo del liderato, ya no lo ocupa porque el liderato es el Cartagena, otro de los equipos murcianos que está muy fuerte. Vemos precisamente esa clasificación, después de 15 jornadas de liga, Cartagena el líder y además ya le lleva 3 puntos al Marbella, Cartagena con 32, Marbella con 29, Jumilla con 28 y el Lorca con 28 también. 3 de los 4 equipos murcianos están entre los mejores de la categoría, algo quiere decir, desde luego, porque en Murcia se está trabajando y muy bien, y el Murcia, que en principio debería estar también entre los mejores, está en la mitad de la tabla. Pero Cartagena, Jumilla y Lorca están haciendo muy pero que muy buena campaña. El Recre en descenso lo están viendo, 17º en la zona roja con 15 puntos, los mismos que el Córdoba B, que está en zona de promoción y a uno de la salvación. Así que el Recre tiene que sumar ya una victoria que le cuesta Dios y ayuda conseguir. La Extremadura, La Roda y Atlético Sanluqueño los que siguen en la zona baja de la clasificación. Esto en cuanto al grupo cuarto de Segunda División B. En Tercera División las cosas no fueron mucho mejor porque el Recre B también está en situación complicada. 2 puntos de los últimos 18. ¿Qué le está pasando al equipo de Juanma Rodríguez, que volvió a sumar una nueva derrota? 0-1 frente al Cabecense, lleva 5 derrotas en los últimos partidos y la verdad que tiene que empezar a reaccionar, como les decimos, 2 puntos de los últimos 18, de las últimas 6 jornadas, 4 derrotas y 2 empates, mejor dicho, no terminan de reaccionar para el filial recreativista, que tiene que intentar empezar a sumar puntos porque si no se le va a complicar la situación en la tabla clasificatoria. Por su parte, el San Roque de Lepe al menos cortó la mala dinámica que llegaba este fin de semana a Castilleja de la Cuesta, tierra sevillana, con empate a 1, llegaba de 2 derrotas consecutiva y afortunadamente el equipo de David Torrechiqui al menos pudo sumar un empate en tierra sevillana. No fue fácil, se puso por delante el San Roque de Lepe con gol de Nico Gaitán, pero en la segunda mitad con gol de falta directa Alberto hizo las tablas. Nuestros compañeros de la costa nos hacen la crónica de ese partido en el día de ayer, Castilleja-San Roque de Lepe. El San Roque de Lepe consiguió sumar en la mañana de ayer un punto que sabe a poco, pues el conjunto entrenado por Chiqui consiguió ponerse por delante en el marcador, pero que le sirve para cortar la dinámica negativa que llevó consigo hasta Castilleja de la Cuesta. Como era de esperar, el técnico sevillano introdujo varias novedades en el once inicial con respecto al del partido frente al Atlético Espeleño. Juanma y Nico Gaitán, que volvían tras cumplir sus respectivos partidos de sanción, sustituían a David Pérez y Alex del Río, el cual se perdía el envite de Castilleja por lesión. Además, Fran Lepe le ganaba la partida a David Llano, al igual que Gerardo Alúa. No comenzó nada mal el encuentro para los aurinegros, pues en el primer acercamiento a la portería de Tomás conseguía ponerse por delante en el marcador gracias a un zapatazo de Nico Gaitán desde fuera del área que se colaba junto al palo de la meta defendida por el ex guardameta del San Roque. Era el primer gol de Gaitán como futbolista del San Roque. Tras el tanto lepero, apenas sufrió Víctor Bocanegra en 2 acercamientos locales. No obstante, esto fue hasta el descanso, pues nada más iniciarse los segundos 45 minutos, Alberto empataba de falta directa. El gol rival espoleó a un San Roque que tuvo el segundo en las botas de Gerardo y en las de Fran Ávila, los cuales no consiguieron acertar en sus ocasiones. Introdujo entonces Chiqui a Lua y a Lara por Gerardo y por Nico Gaitán, buscando tener más acercamientos al área local, y a punto estuvo Pablo Aguilera de hacer el 1-2, pero Tomás intervino con acierto ante el atacante aurinegro. No hubo tiempo para más, y el San Roque sumó al menos un punto del Antonio Almendro, que le deja como 12º clasificado con 16 puntos. El próximo fin de semana visitará el Ciudad de Lepe, el cuadro gaditano de los barrios. Pues derrota del Recre B y empate del San Roque de Lepe. No ha sido tampoco buena jornada la 15ª de Liga en el grupo 10º de Tercera División. La vemos ya, sobreimpresionada dicha jornada, 14ª, mejor dicho, Recre B 0, Cabecense 1, Alcalá 0, Coria 2, San Roque 4, Guadalcacín 1, Castilleja 1, San Roque 1, empate a 2 también entre el Lebrijana y el Betis B, Arcos 3, Gerena 1, Espeleño 1, Sevilla C 2, Écija 3, Utrera 0, Ceuta 1,
Algeciras 2 y Los Barrios 3, Antoniano 0. La clasificación, pues no nos gusta, lo cierto, darla, porque los equipos onubenses no están bien clasificados. Arriba, nuevo líder de nuevo, el Algeciras, con 33 puntos, con 30 está el Arcos, 28 Betis B y Sevilla C, las dos canteras, las del Betis del Sevilla, en la zona noble. El San Roque, decimosegundo, al menos el empate le sirve para estar en una zona, dentro de lo que cabe, intermedia, no cómoda, pero al menos no está metido en problemas, problemas en los que se mete el Recreve, decimoséptimo con 13 puntos, como les decimos, 2 puntos de los últimos 18, lo están colocando al borde del descenso directo a, en este caso, División de Honor Andaluza, que ocupan el San Roque con 11, Los Barrios y Guadalcacín están los dos con 9. Y precisamente nos vamos a dicha categoría, la División de Honor Andaluza, donde tuvimos derbi este fin de semana y con sorpresa. Enseguida vamos a ver ya imágenes del partido de ayer en el Luis Rodríguez Salvador entre el Cartaya y la Olímpica Valverdeña. El gol de Braulio en el minuto 86 de juego que le dio la victoria al conjunto de Federico Martínez Game, que desde que se ha hecho cargo del equipo está empezando a reaccionar el conjunto andevaleño. Y ayer, jarro de agua fría para el Cartaya de Manuel Juan Limón, que intentaba ganar este derbi para seguir en la zona alta de la tabla, lamentablemente no lo consiguió, la victoria en este caso por 1-2, como decimos, para la Olímpica Valverdeña. Perdió el Pinzón, en este caso ante el San José, por 1-0, y perdió también la Palma 2-3 frente al Chiclana. Ahí la tenemos, los marcadores: Estrella San Agustín 1, Ciudad de Lucena 0, Jerez 5, Almodóvar del Río 0, San José 1, Pinzón 0, Conil 1, Viso del Alcor 0, mismo resultado para el Pozo Blanco Roteña, la derrota de La Palma, que corta su buena trayectoria 2-3 en el día de ayer ante el Chiclana, Rota 2, Lora 1, San Juan 0, Jerez Deportivo 1, San Fermín 0, Cádiz B 1, y el ya comentado derbi que se le llevó sorprendentemente la Olímpica Valverdeña 1-2 frente al Cartaya. Vemos la clasificación en dicha categoría, la División de Honor, liderado por el Cádiz B y el Pozo Blanco. El Pozo Blanco está ganando enteros en estas últimas jornadas. El Cartaya, después de esta derrota, cae varias posiciones, aunque sigue en la zona intermedia alta de la tabla. La Palma un décimo con 18 y la Olímpica cerquita de salir de esa zona de descenso, pero para que vean lo difícil que está, ¿eh?, que la Olímpica ya ha sumado 4 victorias y continúa en descenso directo este año. En la primera vez que se disputa esta categoría hay 6 descensos, así que la permanencia va a estar muy cara. Olímpica Valverdeña, San José, Viso del Alcor, Roteña y Pinzón y Almodóvar del Río, que lo van a tener prácticamente imposible para poder salir de la zona de descenso. Bajamos categoría, nos vamos a la primera andaluza. No fallaron ninguno de los de arriba. El Isla Cristina con apuros, pero ganó en Niebla 0-1, y el Camping Playa La Bota también ganó 3-2 frente al Cortegana, con lo cual los dos equipos de arriba también lograron victoria en este fin de semana. Si mal no creo, empató el Cerreño, pero eso lo vamos a ver ya a continuación, concretamente en los resultados de esta jornada en la primera andaluza. Iliplense 0, Isla Cristina 1, Almonte 2, Rosal 0, el ya comentado Camping Playa La Bota 3, Cortegana 2, el Ayamonte cayó 3-0 ante el Moguer, el colista empieza a reaccionar, Canela 1, Bollullos 2, Punta del Caimán 5, Trigueros 3, Aroche 1, Cerreño 1, Aracena 1, Los Rosales 1 y el Tarsis, que perdió 1-4 ante el Bonares. La clasificación, como les decía anteriormente, no ha fallado ni la Isla Cristina ni el Camping Playa La Bota, líder y segundo respectivamente. El que ha fallado es el Cerreño, con lo cual permite que el Bollullo se le acerque un poquito, y el Moguer, que engancha 2 victorias consecutivas, parece que empieza a enderezar un poquito el rumbo, pero lo tiene difícil. De momento colista con el Triguero, Saracena y el Iliplense en la zona baja de la clasificación. Y de la primera andaluza les comentamos también, por supuesto, como todas las semanas, los dos grupos. De la segunda andaluza seguimos bajando categoría y también les damos la última hora en los resultados de nuestros representantes, tanto en la capital como en los distintos pueblos de la provincia. Grupo primero, segunda andaluza, estos fueron los marcadores de la novena jornada de liga. El Cruceño, que le ganó 3-1 a la Zarza. Descansó el Campillo. Encinasola 1, Repilado 0, Cabezas Rubias 1, Beas 1, Fútbol Base Valverde 1, Zalamea 0, Calañas 4, Alonso 0 y el Nerva, que empató a 3 frente al Río Tinto.
Después de 9 jornadas de liga, la clasificación en esta categoría está liderada por el Cruceño, que empieza a poner un poquito de tierra de por medio, pero seguido del Calañas y el Nerva. En la zona de abajo, el Repilado todavía que no se ha estrenado, el Alosno, el Campillo y el Fútbol Base Valverde también en la zona complicada de la clasificación. Y en el grupo segundo, resultados también de dicha categoría, un grupo en el cual en este caso es menor, hay menos jornadas y por lo tanto lleva 2 jornadas menos que el grupo primero, victoria del Olón, que sigue en el liderato 3-0 ante el Mazagón, Lepe 1, Rociana 0, empate a 2 entre el Plus Ultra y el Aljaraque, Punto Hombría 2, La Palma B 1, San Bartolomé 0, San Juan 4 y el Hinojos, que le ganó al colista al Villablanca por 3-0. La clasificación después de 7 jornadas de liga liderada por el Olón y el San Juan. Los dos equipos están peleando para ascender de categoría y le sacan ya 4 puntos al Rociana. Vaya duelo que tienen entre los dos. Y abajo el Villablanca todavía sigue sin estrenarse. 7 partidos, 0 victorias, 7 derrotas. San Bartolomé, Hinojos y Punto Hombría también en la zona baja de la tabla. Esto en cuanto al fútbol masculino. No nos olvidamos, por supuesto, del fútbol femenino, porque hay que darle la enhorabuena al Fundación Cajasol Sporting, que logró ayer un empate muy meritorio en Tierras Mañas, en Zaragoza, ante el Alcaine. Un empate que sigue permitiendo al conjunto de Antonio Toledo estar en zona de Copa de la Reina. El Fundación Cajasol Sporting ha sumado un nuevo punto a su casillero ante otro rival directo en la lucha por los puestos de la Copa de la Reina, como ha sido el Transportes Alcaine de Zaragoza, en un partido que se le puso cuesta arriba al conjunto nubense, pero fue capaz de sufrir para llevarse un empate más que merecido de Tierras Mañas. Y es que sería primero el Alcaine el que se pondría por delante en el marcador en el minuto 7 con el tanto de Nuria, y a pesar de que el equipo de Antonio Toledo hizo méritos para lograr el empate con un disparo al larguero incluso de Martín Prieto en la segunda mitad, el tanto del empate no llegaría hasta el minuto 85, obra de la propia Martín Prieto, que por fin vio puerta y empate que permite al conjunto nubense seguir en posiciones de Copa de la Reina. Bueno, ha sido un partido muy intenso, con muchísima velocidad por ambos equipos desde el inicio. La verdad que Zaragoza, sobre todo en la primera parte, nos ha creado muchos problemas, ha tocado muy bien en medio campo, nos ha desbordado por banda, ha hecho el gol. La verdad que hemos pasado por momentos de dificultades. Sin embargo, yo creo que en la segunda parte el equipo ha entrado mejor, ha empezado a tener ocasiones y creo que al final del partido se puede considerar un resultado justo ante un rival que este año está bastante bien. Ahora habrá parón con motivo de los partidos internacionales de las selecciones y el Cajasol Sporting sigue haciendo sus deberes ante rivales directos en la lucha por la Copa. Son séptimas en la tabla con 14 puntos. Un Antonio Toledo que reconocía, lógicamente, que el empate fue valioso. Lo vamos a volver a ver al técnico del conjunto sportingista porque merece la pena. Su equipo hizo muy buen trabajo, sobre todo en la segunda parte, para llevarse un punto de oro en un campo muy difícil. Bueno, ha sido un partido muy intenso, con muchísima velocidad por ambos equipos desde el inicio. La verdad que Zaragoza, sobre todo en la primera parte, nos ha creado muchos problemas. Ha tocado muy bien en medio campo, nos ha desbordado por banda, ha hecho el gol. La verdad que hemos pasado por momentos de dificultades. Sin embargo, yo creo que en la segunda parte el equipo ha entrado mejor, ha empezado a tener ocasiones y creo que al final del partido se puede considerar un resultado justo ante un rival que este año está bastante bien. Y es que la clave del partido fue que, a pesar de que se adelantó muy pronto el conjunto zaragozano, el Sporting creyó en sus posibilidades y en la segunda parte hizo méritos de sobra para llevarse como mínimo ese empate que se trajo para Huelva. La clave del partido ha sido que el equipo en todo momento ha creído en la remontada. Ha buscado el gol con ahínco en la segunda mitad, la ocasión de Martín al larguero, que podía haber significado ya el empate, y ese ánimo del equipo de siempre no darse por vencido y buscar hasta el minuto 90 sumar aquí en Zaragoza, en un partido muy importante. Un gol que fue obra de su delantera, de Martín Prieto. Llevaba ya semanas buscando ese gol, afortunadamente lo pudo conseguir y lógicamente muy contenta la delantera sportinguista por haber ayudado al equipo a sumar ese punto. El partido yo lo he visto, la verdad, bastante bien. Ha sido duro, yo creo que han puesto mucha intensidad, nosotros también.
que yo he visto al equipo muy, muy completo en alguna faceta del partido. Y que contenta por el trabajo que estaba haciendo durante el partido, la semana, y necesitaba ya un golito para seguir con la racha que todas las delanteras necesitamos. Pues enhorabuena para el Fundación Cajasol Sporting por el empate en el día de ayer. Vamos a repasar, lógicamente, también el resto de marcadores, no solo el partido del Cajasol Sporting. Real Sociedad 0, Betis 2, undécima jornada de liga en la primera femenina. Levante 2, Valencia 1, Granadilla 2, Oyarzun 1, Rayo Vallecano 5, Tacuense 1, ya comentado 1-1 entre el Alcaine y el Sporting. Santa Teresa 1, Atlético de Madrid 3, Español 3, Albacete 3 y la victoria del Barça, que sigue líder 2-1 con apuros, pero victoria ante el Atleti de Bilbao, que ya ha dicho adiós totalmente a cualquier opción de pelear por el título de Liga. Recordamos que el Atleti es el vigente campeón. La clasificación con el Barça, que sigue líder, 31 puntos, seguido muy de cerca por Atlético de Madrid y Levante. Entre los tres se van a jugar el título de Liga. La pregunta es si el Levante va a aguantar hasta el final ahí, pero de momento, después de 11 jornadas, vaya temporadón. La sorpresa de esta temporada, la sorpresa amable. El Sporting en zona de Copa de la Reina sigue séptimo en la tabla con 14 puntos, pero ojo que tiene tan solo a un punto al Santa Teresa, al Rayo Vallecano y al Alcaine. Y en zona de descenso el Oyarzun y el Tacuense metidos en problemas. El próximo fin de semana habrá descanso en dicha categoría con motivo de los partidos internacionales que jugará la selección española. Bueno, pues hasta aquí hemos repasado en nuestro primer bloque toda la actualidad del fútbol, todo lo que ha ocurrido en el fin de semana para nuestros equipos y representantes. Pero hay mucho más deporte, hay mucho más que contarle. Eso lo haremos después de la publicidad.